¿Qué tal, amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Una liga que no da respiro y será un partido, imagino, Mario, para poner a grabar. Lindo día para ver un partido amistoso muy interesante. Fíjate, el estadio lleno y el campo de juego espectacular. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Con lo que tenemos ahora es un 3-4-3, Marito. Eso es lo que estamos viendo, ¿eh? Gente en el medio y un poquito más arriba. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Un muy defensivo 5-4-1, ¿no? Eso parece, pero a mí también me da la impresión que puede ser hasta ofensivo. ¿Hiciste la reserva, Mario? ¿Para ir a dónde? Para comer después del partido. Eso, olvídate, eso está claro. Que no me puedo olvidar si el partido me da chance para pensar en eso. Bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Sigue sin parar, gana terreno. Pero la defensa logra frenar el peligro. Desde la banda puedes entrar. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Oportuno en la recuperación de la pelota. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Ahí va el disparo! Ha tapado muy bien esa pelota. Un pase elegante con clase. Atentos que esto puede ser peligroso. Y cambia de posesión ante el ataque. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Konoplyanka. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Lateral.
Muy buena entrada, la pelota al costado. Quiere tirar el centro. Ahí lo busca el primer palo. Pero el portero al final se queda con la pelota y parecía por el centro. ¡Qué desperdicio! Mira el pase que acaba de entregar. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Lleven Konoplyanka. Aleja la pelota de su portería. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Pinta bien si la juegan por el centro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. Pelota al palo y adentro. La repetición sí nos dice que tocó la pelota, pero eso no evitó que entrara. Y es que seguimos con el partido 1-0. Transporta el balón. Funciona la presión. Konoplyanka. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ha estado formidable el arquero. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Despejando la bocha. La hace bien recuperando la pelota. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Buena intercepción. Y ahí le pega la pelota. Alejándola del arco está el portero. Fíjate en la tribuna, Fernando, es una fiesta, a pesar de que su equipo va perdiendo. Buscan el milagro. Sigue con la pelota. Desde ahí la quiere meter. Bien, arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero.
mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Han perdido la chimbomba. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Interceptan bien la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Gran intento sin el resultado que esperaban. Continúa con el esférico. Pero la defensa corta ese avance. Relampagueante actuación del arquero. La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Llueve el córner al centro del área. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Ahí va la pelota al área. Han logrado despejar el peligro. La bocha que cambia de dueño. Se equivoca, va la entrega. Konoplyanka. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Centro bueno, lo puede definir. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Buena posición para mandar un pase cruzado. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Wilczek. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ha recuperado muy bien, valiente. Llegó la bocha al área y la rechazan. Viene ahí para meterse en el trayecto.
Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Mete bien la pierna. Será difícil replicar un pase bajo con tan poca precisión en lo que queda de partido. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Y sigue entusiasmado, sigue adelante. Lleven con Oplienka, desechando el peligro. Lleven con Oplienka. ¡Gran pelota! Y no, parece que esto no va a contar. Esto no vale, estaba adelantado. Ha interceptado bien este jugador. Si sigue por ahí, hay espacio. Hay tiempo y espacio para el centro. ¡Qué bien lo cortó! ¡Ahí va el disparo al arco! Lo dejó en el camino. Con Oplienka. La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. Wilczek. Toca y toca y no se abre ese espacio. Oportuno en la recuperación de la pelota. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Se ha ido arriba esa pelota, pero ha sido un buen intento. Anota, Fernando. Potencia, perfecta. Dirección, perfecta. Pero un poquito arriba. Le está viendo, se viene una oportunidad. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Ese disparo que ve en la defensa. Mira la volea. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Mira, por poco y no llega bien al fin ahí lateral. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Mira esa pelota que va al área.
Se ha cortado la jugada. Muy inteligente cambio de frente. Muy buena intervención. Konoplyanka. Pase bastante peligroso. Lleven Konoplyanka. Como cuando chicos jugabas a que la pared te devolviera la pelota, así se ven entre ellos en este equipo. Devolución permanente de balón. Cuidado con esto y puede ser. Gran centro. Y todos se quedan a base. Una muy buena idea. Wilczek. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Esta jugada que termina en nada. El asistente que ha levantado la bandera. Toca y toca buscando que el rival se abra. Balón cargado de peligro. ¡Qué gran servicio! Ahí va, habilitado para definir. ¿Cómo tapado eso? ¿Me explican? Esto puede terminar en gol. Y míralo, cómo se va el arco rival. Va el centro. Se corta hasta ir a mal la jugada. El córner que llega al área. Acaba de salvar a su equipo, era gol seguro. Fíjate el arquero cómo abraza a su compañero. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. No entiendo cómo se ha perdido eso, no siempre se le dan chances como esa. Ay, ¿por qué poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido, eh? Por nada estaba en posición adelantada. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! ¡Ha salvado la línea! ¡Impresionante, Mario! ¡Salvó el gol! Que continúen y que no protesten, porque eso no fue gol. ¡Va bien esa pelota! Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada, que había sido maravillosa,
no haya terminado en gol también. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando, ¿qué más? Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quema. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Ahí va la pelota al área. ¡Lo atajado bien y no hay peligro! ¡Mamita querida! ¡Qué reflejo que demostró el arquero! Córner al corazón del área. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y con esto la pizarra 2-0. Toca y toca y no se abre ese espacio. Y era una gran jugada, pero no pudieron finalizarla. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Pelota que va larga. Ha pegado en el palo. Para eso está el arquero, ¿no? Para eso está. Ahí se viene el tiro de esquina. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Córner que juega en corto. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Desde el córner la juega corto para su compañero.
Gran pase, puede ser. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Buena, quédese con la bocha más. Y por ahora sigue con la pelota. Rápida devolución de pelota. Gran centro. Alejando la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. La pelota que pegue en la mano, ahí falta. Aquí no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Konoplyanka. Licencias que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Se viene el saque de manos. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Wilczek. Mete bien la pierna. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Wilczek. Ella está aguantando el balón. Konoplyanka está intentando por el costado. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Gran centro, pero el portero contiene con precisión. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Posesión total de la pelota de los visitantes. Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo de juego es espectacular, ¿eh? Llevan la delantera, van arriba del marcador. ¿Qué más se puede pedir? Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. ¡Qué buena pelota metido! ¡Pedazo de centro mandaste, papá! Wilczek está superando fácilmente la marca. Ver ahí en la recuperación. Ahí se lleva la bocha tranquilo. El centro. Wilczek. Esa pelota ha salido al lateral. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Se abre camino sin problemas. Desde la banda puedes entrar.
ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Justo les ha quedado la pelota. Tremendo descuido de este jugador. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Han perdido la chimbomba. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! Este pase tiene potencial. Esta pelota es del arquero. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. Va al centro, es el segundo palo. Hasta parece fácil con un arquero así. Buena entrega. ¿La podrá meter por ahí? Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Buen trabajo de la defensa. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. ¡Golo Blanca! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todos los botones! ¡Le salió una joya! Acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensa. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Interceptando el pase. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Este centro que no termina en nada se va detrás del arco. Un jugador como Konoplyanka, enchufado, comprometido, suele dejar partidos como el de hoy su equipo. Suele notar su presencia. ¿Y cómo podía ser que no? Tantas veces que lo ha intentado, tantas veces que ha presionado la defensa. Tan molesto que es este delantero, al final lo ha conseguido, ¿eh? Marcó un gol, pero es por tanta insistencia.
Wilczek. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Atentos que hay chances de contraataque. Konoplyanka. Dibújela, jefe. ¿Se animará? Bárbaro, ha sido bueno ese corte. ¡Gol! ¡Así se usa la cabeza, papá! La repetición sí nos dice que tocó la pelota, pero eso no evitó que entrara. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Si puede ser. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. Él... Y con un poco de presión lo ataja bien. Qué regalito, parece daltónico este jugador. ¿Será que se viene el gol ahora? Está bien parado para un centro al área. ¡Mira la volea! ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explica? Quedan 15 minutos en este partido. Han perdido la chimbomba. Valiosísima intercepción de pelota. Centro al área, muy congestionada. Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien el balón, puso el cuerpo, se queda con ella. Bien, ahí con el esfuerzo, sigue en juego. Ha recuperado muy bien, valiente. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño.
¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Este gol sin duda reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión por encima. El técnico no quiere riesgo, se va a ir de la cancha el jugador amonestado. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Y saca la pelota hasta el otro costado. Atento con el pase, bueno. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Por favor, señores, qué centro. Por eso lo vamos a repetir. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Guardando bien el esférico. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero no tuvo otra que hacer sonar su silbato. Por ahora el árbitro le habla, nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? No estaba en los planes realizar este cambio, quizás, pero lo tiene que hacer por la lesión. Pone fin al peligro. Y ahí va avanzando nomás. Es buena esa pelota. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. La verdad que podía haber elegido cualquiera, derecha o izquierda, pero no, eligió el centro y un tremendo cabezazo que entra por el medio del arco. ¡Qué golazo que ha marcado! Llueve el córner al centro del área. Gran atajada, pero sigue con vida. Empatándolo nomás. Uno más y ya sobre el final del partido. Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia. Este partido es una verdadera locura. 6-1. Se metió bien entre la línea del pase.
Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. La bocha que cambia de dueño. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Tírala al centro. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Un tapó en el fondo. Córner al corazón del área. Y hasta acá llega la acción. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? La tapa, pero queda ahí. Balón metieron y la va a tener. Maravilloso el bloqueo. Wilczek se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Qué bien el juez de línea, ¿eh? Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Fácil recuperación del balón. Centro al área, muy congestionada. Viene ahí el árbitro, nada que protestar, fuera de juego.
Se ha terminado el partido, derrota para el cuadro de casa en esta ciudad. Hoy no se va a dormir bien. Señores, hay que trabajar más durante la semana y el día del partido hay que esforzarse más si cabe la palabra. Hoy no tuvieron un buen partido, pero la semana que viene el fútbol siempre te da revancha. Vaya partidos que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Buscar asociación.